Nosotros hacemos todos los días clase a las 10 de la mañana hasta las 11:30, que la clase es el entrenamiento que tenemos todos los días para poder calentar el cuerpo y empezar a ensayar, y después el ensayo empieza a 11:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos 45 minutos de descanso a las 2 de la tarde, una cosa así. Y después, eso digamos que es como la rutina diaria. Después, cuando ya estamos cercanos a las funciones, tenemos ensayos en el escenario, y ahí los horarios son un poco más complicados porque hay que juntar a la orquesta, personal técnico del teatro, del escenario, y a veces tenemos ensayos a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es bastante fuerte. ¿Qué buscas tú comunicar a través de la danza? Yo no busco comunicar algo. Yo busco que la gente venga aquí al teatro y que la pase bien, y que vea un espectáculo de ballet, y que se pueda entretener con las 2 horas mirando la belleza del movimiento, una historia contada en pasos, o simplemente un desafío técnico muy grande. Me parece que es como eso. A lo mejor un coreógrafo puede como llegar a dar un mensaje o tener una idea, algo así. En este momento, como intérprete, yo busco complacer de alguna forma a la gente que viene, y tratar de, sobre todo en el último tiempo, como de darle un poco de alivio, de respiro, que vengan y que estén disfrutando un espectáculo y que se puedan abstraer de lo que pasa afuera, por lo menos por 2 horas que dura el espectáculo. Ahora, en este mundo que vivimos, es bastante caótico en muchos aspectos, de alguna manera la danza implica una cierta armonía, es como una excelencia de armonía. ¿Eso también tiene que ver con lo que se comunica, o lo que tú también quieres transmitir? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que sí. Lo que pasa es que estamos viviendo, creo yo, en un mundo que es terrible. Yo creo que en algún momento va a pasar algo y vamos a tener que volver o al principio, o algo tiene que pasar, porque ya no, es como que estamos sobreviviendo, no estamos viviendo, me parece a mí. Y por eso a veces es muy difícil conquistar nuevos públicos para el ballet, porque el ballet es un arte tan, tan puro y tan frágil en cierto sentido, que no puede competir con cosas que pasan todos los días o cosas que pasan en televisión, que a la gente las convencen de que eso tiene que ser así, de que eso es así. O sea, un ballet jamás va a poder competir con un reality, por ejemplo. ¿Qué siente una persona al saber que puede dominar su cuerpo en forma absoluta? Que puede darse unas vueltas. Eso es muy difícil, porque cada vez que uno cuando empieza y es muy joven y empieza en este nivel y progresa y progresa y progresa, de alguna forma es más fácil progresar. Lo que es muy difícil es mantenerse. Thank you.
experiencias ha implicado dedicarse a una carrera como esta, tan exigente? Yo creo que la primera y más grande fue irme de mi país y dejar, tener que dejar a mi familia y mis amigos. Fue como, yo creo que fue lo más grande, lo más fuerte que me pasó así. Que en el momento no me di cuenta, porque yo llegué acá a Chile con 18 años, que era algo que no estaba planificado para mí para nada. Fue de una semana a la otra. Y después con el tiempo como que uno analiza y madura y crece y bueno, y te das cuenta de montones de cosas. Pero yo creo que eso fue lo más fuerte, que me tocó como sacrificio, digamos. Que también era mi opción personal y mi opción de vida y de lo que yo quería hacer. Y en ese momento, para hacerlo, me tenía que ir de Argentina.